Empezando a hablar con alguien y él se ve que tiene buenas intenciones conmigo. Pero ¿cómo lo conocí? Es que él estaba en Estados Unidos y vino, entonces trae monedita. Segura, bueno, no más seguro, como que no, si viene ella. Entonces estamos empezando a hablar, todo es bien lindo. Pero yo igual quería contarle. Usted sabe que siempre me gusta decirle cuando estoy hablando con él. Pues sí, está bueno, hija. Por ahí ponete las pilas bien puestas y hay que luchar. Ahí. Ojalá todo salga bien y puedan seguir. Pues, o sea, uno tiene que ver también en su futuro. Sí, porque... En el suyo también, porque estamos solas. Ajá, estamos solas y acordás, si traes dinero, pues, pues ya es algo mucho mejor. Es una gran ventaja y para mí. Y allí nada de andarle haciendo preguntas así que se va a sentir mal. Pues trata de tenerlo lo más dulce que jodas. Trátalo bien y así para que él se sienta emocionado. Sí, mañana me dijo que nos vieron. Bueno, nos hemos visto como 2 veces, quizás desde que la venía. Y mañana me dijo que nos vieron. Entonces, por eso quería platicarle a usted para que no esté así como que pensando a dónde voy. Sí, está bueno. Entonces, ahí como te digo, de consejo. Allí viene nuestro futuro, sí, sí, pero sí. Perfecto. Ay, sí, yo por eso estoy feliz, pero siga viendo usted ahí, tengo que ir a lavar una ropa. Es hoy la hora de... ponerte sí, más las pilas, hija. Sí, para allá voy. Bueno, me dijo que en 10 minutos iba a llegar ahí abajo. No quiere venir todavía a la casa. Ah, pero vos allí me abusa. Pues mire, mamá, yo sinceramente he dado vueltas a la cabeza y pues yo creo que ya es momento de ir sacando para nuestros lujitos. Pues sí, porque aquí nos faltan cosas que ponerle. Sí. Tu papá ya no nos quiere llevar. Entonces, y nosotros aquí nos falta mucho en la casa. Mire, yo he pensado 1000 maneras de, o sea, cómo sacar provecho. Pues yo tengo pensado decirle que necesitamos para unas medicinas suyas. Ah, y en eso sí. Allí sí. Porque obviamente se va a conmover él y sí, todo. Sí, te va a dar bastante porque los medicamentos son caros. Pues sí, eso tenía pensado yo decirle. Igual decirle que mi papá no nos ayuda, cosas sí, así para que él... Eso, decirle que nosotros teníamos nuestros planes, comprar esto, comprar lo otro. Ajá, y que se nos vinieron abajo porque mi papá ya no nos quiso ayudar. Sí, que yo me he deprimido porque yo quería lograr todo eso, ya no pudimos. Porque igual él no quiere venir a la casa todavía porque dice que usted se va a sentir incómoda porque él viene de allá y que pueda que él no traiga buenas intenciones, que usted piensa eso, pero ¿sabes? Más ni sabe. ¿Sabes qué? Que si no viene, pero vos le estás sacando provecho. Aunque fíjese que fuera bueno también que viniera y usted así como que... Ay, está sufriendo mucho para que él se conmueva más. ¿Sufriendo cómo? ¿En qué manera? O sea, porque está enferma. Pues sí, para que me vea toda moribunda. Pero igual, o sea, si no puedo sacarle nada yo ahora, sí lo voy a hacer que venga. Pues para que usted también me ayude ahí, porque... Y me avisa, pásame la moneda para que él mira, suelte el billete. Sí, pero igual ya me tengo que ir porque me dijo que en 10 minutos. Ah, yo me voy a terminar de arreglar. Ah, ¿por allí? ¿Con todo, verdad? Sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, aquí siempre dando vueltas y pues yo le quería decir algo. Qué hermosa viene. Ay, gracias. Mire, me pone yo... nerviosa. No, pues porque sí, la verdad que es muy linda.
Y fíjese gracias. Que en realidad así como lo escucha, que yo tanto deseaba esto. No sabe cómo, o sea, tanto tiempo de venir, o sea, solo chateando, que yo allá, solo mensajeando nada más. No, yo nunca me imaginé que usted iba a volver, o sea, porque cuando están allá se les olvida de dónde son y no, todo. No, yo no. Aunque fíjese que yo de usted no me recuerdo, en serio. Pues, es que yo me fui bien pequeño para allá. Yo me fui bien pequeño y, pues, no disfruté mucho aquí. Igual no disfrutaba allá porque solo trabajando sí, y trabajando. Y, pues, en realidad, cuando ya fui, supuestamente la conocí, ya chateando y todo, pues, la verdad que me animé. Yo dije que voy a ir y la voy a conocer. Es que la verdad que usted es muy linda. Muchas gracias. Y usted me animó a venir aquí. ¿En serio? No que yo, o sea, yo ya me he acostumbrado ya sí, a todas las cosas de allá. Y pues, por usted, pues, me reanimé y dije, no, voy a ir. La quiero conocer, quiero y no, todo. Gracias. ¿Pero usted ya no va a regresar allá? Pues en eso estamos ahorita, no sé todavía y pues... Pues si me voy, pues vamos a ver cómo vuelvo a venir otra vuelta más seguido. Pues sí, ¿ya rato estaba aquí? No tanto. Igual, ¿y usted por qué no se apura? Ay, es que viera que estamos pasando por una situación bastante difícil en mi casa. ¿Qué pasa? Ya casi no venía. ¿En serio? ¿Qué ya pasa? Ya le iba a llamar para cancelarle la cita porque... ¿Qué pasa? No sé ni cómo decirle porque no, dígame, sin me pena. Da pena, la verdad. No, sin pena, dígame, ¿qué pasa? Es que, o sea, mi mamá padece de una enfermedad. ¿En serio? Entonces a ella le compramos un tratamiento bastante caro. Y pues, mi papá, él trabaja, o sea, en la ciudad, ¿verdad? Pero él es vigilante de un centro comercial, entonces... Ah. A veces no se puede, igual a veces él ni viene aquí, sino que se queda haciendo horas extra. O sea que eso, la mayoría del tiempo solo ustedes dos pasan. Solo nosotras dos y pues mi papá ya tiene quizás como un mes que no viene. Y a mi mamá se le terminaron las medicinas y se ha puesto bien mal. Y entonces ahí estaba yo atendiéndola, haciéndole tecitos, porque se pone bien mal de los nervios y todo. Sí, yo sé. Entonces por eso era que no me apuraba. Y es bien caro el tratamiento. Sí, es bastante caro. Pues mire, usted sabe que yo siento un gran amor por usted. Usted lo sabe y pues mire, yo en lo que pueda le ayudo. Solo mira, solo dígame cuánto vale el tratamiento. Pero es que me da pena. No se preocupe. Yo le ayudo con todo el corazón. O sea, no se preocupe, usted dígame cuánto vale el tratamiento, yo se lo compro. Y si algún dado caso yo me voy de vuelta, pues de allá le voy a estar mandando el dinero para que usted esté bien y su mamá también. ¿En serio? Pues claro que sí. Pero es que, o sea, es bastante dinero, son como quizás como $200 los que gastamos solo en tratamiento. No se preocupe. Para 15 días nada más. No se preocupe, yo voy a estar pendiente de eso no se preocupe, su mamá. Primero Dios, con el tratamiento se va a poner bien, pero yo ahorita no ando suficiente dinero como para darle esa cantidad, entonces voy a ir a la casa. Sí, puede ir a su casa a traer y yo voy a ir a platicar con una amiga que... ¿A dónde van a estar para llegar? Bueno, ella vive por aquí, por las banquitas. Ah, que sí, está, sí. No sé si ya pasó sí, por ahí. Sí, ya sé dónde. Entonces, allí voy a ir. Va, entonces ahí llego yo y le entrego lo que necesita y no se preocupe por nada, güey. No se preocupe. Muchas gracias. Va, entonces ya vuelvo. Va, está bien. Vaya con cuidado. Sí. Y en fin, ¿para qué me llamaste? Vaya, mira. Ayer ya no te pude contar porque me dormí algo temprano, andaba algo cansada. Pero, fíjate que... Ajá. Mira, yo desde hace tiempo, quizás como un año, vengo hablando con alguien. Ajá. Solo que, o sea, en mi cabeza solo pasaba que era una amistad. Porque él estaba en Estados Unidos. Ajá. Pero él ya vino. Y entonces... Estamos empezando una relación. De verdad. Pero
Lo que te quiero contar es que como él trae dinero, obviamente. Sí. Entonces, o sea, no sé, nosotros con mi mamá pensando que fuera bueno, no sé, sacar provecho de la relación. No sé si vos me entendés. O sea, como sería más interés que amor. Es que, o sea, mira, él viene de allá, él se va a regresar, o sea, yo pienso, una relación así no funciona, ¿no? Creo que todos lo sabemos. Sí, él allá, yo aquí, o sea, es algo ilógico. Pero, o sea, en el tiempo que él esté aquí, aprovechar a sacar algo, sabes que mi papá casi ni nos ayuda, tiene como un mes de no venir a la casa y todo. Entonces, obviamente, tengo que sacar provecho, ya que él quiso venir, conocerme mejor, entonces... Y bueno, y así se dan las cosas, igual, porque a mí no me gusta mucho, sinceramente. ¿Pero por qué nunca me hablaste de él? O sea... Pues como te digo, era nomás una amistad y ya viene. Pero... Qué rápido fuiste. Hola, mi amor. Hola. Mi amor, pero... ¿Y vos qué haces aquí? ¡Es en serio! ¿Qué? Vaya, aquí está el dinero. ¿Dinero? ¿Qué pasó? ¿Dinero para qué? ¿Por qué te quedas así? ¡Él es mi hermano! Sí, ajá. Sí, qué bueno que ya se conocieron. ¿Qué? Pero... ¿Y qué pasa, pues? ¿Qué pasa? ¿Y por qué le estás dando dinero vos a ella? Es que la mamá está enferma y yo le quiero ayudar. ¿La mamá? ¿Que tu mamá está enferma? Es en serio, nunca pensé que fueras así. Y qué... peor con mi hermano. ¿Qué pasa, pues? Ella solo te está viendo la cara. ¿Qué no ves que la mamá de ella no está enferma? Lo único que quiere es sacarte dinero solo porque ha venido de Estados Unidos. La verdad es que... ¿Es en serio eso? Nunca pensé que fueras así. Te consideraba una amiga y... Qué bajo has caído, la verdad. Poco tiempo, gracias a que poco tiempo tuve de conocerte y pues... Pero ya vi que... Es que yo te puedo explicar. No, no me expliques nada. Ya no me volvés a buscar ni nada. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué yo hice qué? Si la que se quería aprovechar de mi hermano era vos, pero eso no lo iba a permitir. ¿Pensás que por tu amistad yo iba a dejar que solo ilusionaras a mi hermano y que le sacaras el dinero? Pero ¿sabes qué? De mi amistad también olvídate. Yo amigas interesadas no quiero.